No, la verdad no tenía noción de eso y yo creo que de cierta forma está muy bien porque en muchas colonias, en muchos lados, se presta mucho para eso. Pues vayan, dejen su basura al ser una zona, pues, porque eso comúnmente ocurre en baldíos, algo así, y es gente que pues ya no hace eso siempre. A mí me parece bien porque pues muchas veces es contaminación, muchas veces ahí no pasa la basura o tarda muchísimo o es muy difícil. Eso pues propicia, promueve a que se mantengan las plagas como ratas u insectos u otros animales. No tenía conocimiento de esta nueva ley o esta nueva práctica. Sin embargo, considero que es una muy buena opción para disminuir los problemas de basura en la calle y a la vez está muy bien que se les multe a las personas porque de esta manera pues animales pues no van a poder estar ahí rasgando las bolsas de basura y no se va a hacer más contaminación. Entonces considero que es algo muy bueno. Sí, hay demasiada basura, porque luego cuando no pasa el camión, hay basura por todas las esquinas. Hasta aquí ya tardó más de 1 hora aquí pasar y no. Porque luego he visto por aquí, por el parque, que están aquí sacando basura. Luego aquí la gente no la junta hasta que pasa el camión y la junta. Luego el camión no la junta bien y ahí la deja. Bueno, sí, nos habían comentado, porque inclusive acá por donde vivimos. También tenemos hay un poste a donde nada más es la única parte donde nos permiten poner la basura, pero luego no todos la ponen ahí, la ponen en diferentes lados. Y luego pues pasan los perritos y hacen travesuras y así se queda. Pues para evitarnos multas no hay que tirar basura en las calles porque esa va a ser la sanción. A mí me parece muy bien, digo, espero que la gente igual no llegue a hacer mal uso de eso, no creo en gran medida, pero a mí me parece algo bueno porque muchas veces es un problema que pues la ciudad hay zonas donde pues parecen mini basureros, ¿no? Por las montañas increíbles de basura.